Alta Densidad con Carlos José Monzón. Continuamos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. Los dispositivos móviles son y serán objetivos de los criminales informáticos. Según F-Secure, el primer trimestre del año 2013 estuvo marcado por incremento de códigos maliciosos que agregan complejidad a las amenazas ya existentes en Android. La distribución del malware se ha producido a través de las aplicaciones y el spam y tiene como objetivo final robar información sensible del usuario o cometer fraude. Durante el primer trimestre de 2013, se detectó un incremento de 49% en la cantidad de malware orientado a dispositivos móviles en comparación con el mismo periodo de 2012. 91% estuvo enfocado en el sistema operativo de Google, mientras que el 9% restante estaba dirigido a Symbian. De acuerdo con F-Secure, no se detectaron virus para iOS, BlackBerry o Windows Phone. Ya son 149 familias de malware las que podrían afectar los dispositivos móviles. El incremento en amenazas móviles para Android responde al crecimiento que ha tenido esta plataforma en el mercado de móviles. Por otro lado, Android tiene una función que facilita la distribución del malware. Hay una opción para desarrolladores que permite instalar aplicaciones provenientes de fuentes externas a la tienda de Google Play. Esto permite que los usuarios busquen e instalen aplicaciones en Internet sin que Google tenga ningún control sobre este tipo de archivos. Atención, atención, atención. Esta es una alerta de seguridad en alta densidad. Un nuevo malware en Facebook podría representar una seria amenaza para los usuarios. Un viejo programa conocido como Zeus volvió a aparecer en la red social y puede ser muy peligroso para los usuarios, pues podría llegar a robarles información delicada. Zeus funciona así. A través de phishing se ubica en la computadora del usuario y se queda escondido hasta que el usuario ingrese a una página bancaria. Allí el software se roba la información del usuario para posteriormente robar el dinero de la cuenta. En algunas ocasiones se sabe que este malware va más lejos, pidiéndole al usuario que escriba su número de identidad. Según The New York Times, el incremento de este tipo de software viene de una página relacionada con la NFL que se llama Traigan a la NFL de regreso a Los Ángeles. Si el usuario le da clic a un link de descarga del malware, su información quedará en manos de un grupo criminal ruso. Se le conoce como el Russian Business Network y ha sido relacionado con varios cibercrímenes recientes. Alta Densidad es tecnología cuando quieras y donde quieras, porque llegamos a ti por las cuatro pantallas. En tu televisor con nuestro noticiario semanal de media hora. Y en tu computadora, móvil o tablet con nuestro portal de noticias altadensidad.com. Tenemos para ti todos los videos en alta definición, entrevistas y fotos exclusivas. Además, nos puedes seguir en Twitter por @discoduro. Las cuatro pantallas ya están aquí. Y ya sea por televisión, computadora, móvil o tablet, tu conexión a la tecnología es alta densidad. Música digital, de internet a tus oídos. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. Hoy en nuestra sección de música digital te presentamos el portal oficial de la princesa del pop, Christina Aguilera. Compositora y autora de sus canciones, Aguilera es estadounidense de origen ecuatoriano e irlandés. Se dio a conocer a temprana edad cuando interpretaba el himno nacional de Estados Unidos en los partidos deportivos de su ciudad natal, Pittsburgh, siendo conocida localmente como la pequeña niña. Aguilera.com es el hogar virtual de la exitosa cantante. Al entrar, el portal te ofrece una barra en la parte inferior donde podrás escuchar éxitos como Genie in a Bottle o Come on Over Baby. Asimismo, en la parte inferior derecha, a través de los links, podrás acceder a sus redes sociales. Hey boy, don't you know, I got something going on. Entrando en novedades, entérate de las últimas noticias, sus presentaciones más recientes y cuáles serán las próximas colaboraciones de Christina con otros artistas. One day while the light is glowing,
En Discos Más Letras te deleitarás con el material audiovisual del artista, que te permite oír muchos de sus éxitos como Hurts, Pero Me Acuerdo de Ti o Beautiful. Every day is so wonderful, suddenly. Accediendo a multimedia, hay varios videos y fotos recientes de la princesa del pop. Incluso está una categoría llamada Cristina Fan Art, donde podrás añadir una foto de la artista retocada por ti a la colección y hacerle un tributo a la cantante. Cristina Aguilera se convirtió en un ícono del pop. Su legado es comparado con artistas como Madonna, Michael Jackson o Whitney Houston. Aguilera posee un amplio rango vocal, siendo llamada la voz de la generación. La revista Rolling Stone la clasificó en el puesto 58 de su lista de las 100 cantantes más grandes de todos los tiempos, situándose como la artista más joven de la lista. Sometimes I get a good feeling, yeah. La princesa del pop y todos sus éxitos te esperan en www.cristinaaguilera.com. Al regreso, en alta densidad. 40% de los jóvenes asegura que no puede vivir sin su smartphone. Google compra la red social de navegación y tráfico Waze. No te desconectes. Alta densidad.